Muy buenas a todos, amigos. Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Hoy es día de abrir caja buscando, por supuesto, el primer cuchillo del año. Estamos ya en junio y aún no me ha salido, así que vamos a abrir 100 cajas mientras hablamos de un montonazo de temas como qué es lo que ha salido en China en Counter-Strike, que no ha salido en todo el mundo, y también la salida de Valorant haciéndole competencia a nuestro shooter favorito. Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo y vamos a abrir esas cajas. ¡Let's go! Y antes de continuar con el vídeo, os voy a enseñar dónde he comprado las skins para hacer los contratos. Se llama Skin Baron y es un mercado de skin donde puedes comprar y vender tus skins de CSGO por dinero real. Y además, las skins llegan a estar un 30% más baratas en comparación al mercado de skins. Os voy a poner varios ejemplos en pantallas para que veáis que no miento. Tiene varias formas de depósito como PayPal, PaySafe, Card, G2A Pay. Y además, si compráis las skins con Trailo, se guardará en vuestro inventario de la página. Por eso no tenéis que preocuparos. Si queréis vender las skins, simplemente dais al botón de vender, os aparece el inventario, seleccionáis la skin y os van a enseñar a cuánto lo queréis poner respecto al mercado de Steam. Os llegará una oferta a vuestra cuenta y simplemente aceptáis y ya estaríais vendiéndola. Si queréis ahorrar dinero, conseguir dinero real por vuestras skins, este es el mejor lugar. Os dejo el enlace en la descripción. Y vamos al lío, chicos y chicas. Vamos a empezar a abrir las cajas. He comprado 100 gamas case, pero tengo una cosa que comentaros. Voy a ser honesto con vosotros. He abierto 300 cajas y me ha salido tanta mierda que he decidido no voy a hacer perder el tiempo a la gente, no lo voy a subir. Y básicamente voy a abrir cajas y me sale el cuchillo bien, si no, no, mientras hablo de un montonazo de temas que quiero discutir. Como sabéis, el mundo está un poquito loco desde, bueno, el asesinato de George Floyd en Estados Unidos se está liando pardísima. También, todos los disturbios que están habiendo, evidentemente buscando justicia. Anonymous sacando un huevo de trapo sucio, que a ver si son verdad, porque sabéis que, bueno, que ahora últimamente, bueno, últimamente no, nunca os creáis todo lo que veis por internet. Esperar a que se contraste, se contraste. Ay, Black, que te cuesta. Y una vez esté ya todo confirmado, podemos entrar a valorar, porque es que ha salido cada cosa que la verdad te deja un poco el culo roto. Pero bueno, chicos y chicas, lo importante, por cierto, primera rosa, es que vosotros estéis bien, que la pandemia la estéis llevando lo mejor posible, que toda vuestra familia esté bien. Y ahora sí que sí, ya hecho ese preámbulo, vamos a hablar de muchos temas de Counter-Strike. Primero que quiero hablaros a vosotros, lo que está pasando en China me ha dejado loquísimo. Como sabéis, chicos y chicas, os dije que el 1 de junio se iba a anunciar algo en China, que no se iba a anunciar en el resto del mundo. Todo el mundo pensaba que iba a ser Source 2, en el sentido de, coño, un día antes de la salida de Valorant, seguro que lo sacan para ellos primero y luego para el resto del mundo. No ha sido eso. Ha sido, yo creo que algo peor. Para mí, desde mi punto de vista, es algo peor, y es que han sacado un evento que estaréis viendo ahora mismo en pantalla, porque no me va a tocar un cuchillo, que, atención, da skins gratis y periféricos gratis a la gente que complete las misiones. ¿Qué? Y el resto del mundo, que somos para ti, Valve, que nosotros hemos hecho el CSGO lo que es, cerdo. Que China te han metido hace dos días y ya les han puesto 128 de T-Rate. Le metes el... O sea, le metes ahora cosas gratis. ¿Y nosotros qué, Valve? Por favor, no sé, me parece muy heavy que haya esa distinción entre países. Wow, ¿qué puedo decir, chavales? A mí la verdad es que me enfada muchísimo. Es más cuando me está puto atacando, que como digo, estas ya van a ser 400 cajas. Así que, ¿qué os puedo comentar? Veremos si sacan algo para el resto del mundo, pero es un evento de algo que está pasando en China. Pero es que es muy, muy heavy, chicos. Pero bueno, como digo, esperamos noticias. Valorant sale el día de hoy. A partir de las 7 de la mañana ya se podía empezar a jugar, que se supone que es el juego que va a hacer competencia a CSGO. Yo, como sabéis, tengo un canal de Valorant, pero voy a ser muy honesto con vosotros. A mí me hace gracia cuando la gente me dice, Black, ¿qué juego es mejor, Counter o Valorant? Y yo siempre acabo diciendo lo mismo, en plan, me estás comparando un juego de 20 años, un juego que ya tiene historia, un juego que es la meca del competitivo en shooter, con un juego que acaba de salir literalmente. O sea, hasta la gente en la beta
Me decía si Valorant era mejor que Counter-Strike. Yo honestamente tengo que decir que es imposible. Counter-Strike tiene historia, Counter-Strike tiene mucho. Veremos a lo que llega Valorant, veremos si le puede igualar, que ya eso me parece una auténtica burrada, o se queda en un intento. Todo es ir viéndolo. Sí es cierto que, por ejemplo, a lo que hay que esperar desde mi punto de vista para ver si Valorant es un juego a la que está a la altura, es al modo competitivo, o sea, que los profesionales empiecen a competir. Han salido cosillas por ahí, pero no es ni mucho de menos unas competiciones serias. Bueno, acaba de anunciar, bueno, el día de ayer, esto lo estoy grabando antes, Miswell acaba de anunciar que ha salido una FPL de Valorant ya, desde el día 1. Para la gente que no sepa, la FPL es donde se reúnen los mejores jugadores del mundo en Counter-Strike, en Faceit, ¿vale? Que es como Gamers Club, sea, ya sabéis. Pues eso, ha salido en otra página y ahí es donde están invitando, han metido a Gobi. ¿Os acordáis de Gobi de Big? Meterán a Scream y meterán a lo mejorcito de lo mejorcito de todos los países. Por cierto, ojito, de todos los continentes, mejor dicho. Otra rosa de Tech9. Así que Valorant se está poniendo las pilas. Desde luego que se está poniendo las pilas. A mí, sinceramente, lo que me preocupa es una... es una discusión que tuve hace un par de días en Twitter. No fue una discusión, fue más, como decirlo, ver los pensamientos de la gente. Porque dije lo siguiente, a ver cómo pensáis vosotros. ¿Qué opináis de que en League of Legends los Smurfs, o sea, la gente que se dedica con cuentas más bajas a jugar, estén bien vistos, entre comillas? No es que están bien vistos, es que los toleran más, ¿vale? En cambio, si en CSGO vemos un Smurf o un youtuber, influencer, cualquiera que utilice una cuenta Smurf, se le lincha, literalmente se le lincha, porque evidentemente en Counter también tenemos que añadirle los hackers, pero los Smurfs están súper, súper mal vistos, ¿no? Oye, métete con tu cuenta main y pégate con la gente de tu rango. No entiendo por qué tienes la necesidad de pegarte con gente de menor nivel. Pero en LoL hay un huevazo de streamer, un huevazo de gente famosa y tal, que está con esas Smurfs y nadie les dice nada. Esto viene porque estoy yo todo el rato intentando pensar contenido para el canal, ¿no? Porque últimamente me noto atascado, no tengo ideas. Y hay una cosa que me habéis pedido una barbaridad, que es el Road to Global empezando desde Plata 1. A mí la verdad no es una serie que me llame mucho la atención por el tema de joderle la experiencia al resto. Pero como digo, puse una encuesta, de hecho, en los posts de la comunidad del canal, y un 80% estaba de acuerdo con que hiciera la serie. Un 80% de las personas sí quieren que lo haga. Luego planteé la idea de hacerlo en Faceit y lo puse por Twitter en plan, estoy planteándome, que de ahí a que lo haga es un mundo. Y hubo una persona a la que respeto mucho, que está muy involucrada en Counter-Strike, que se llama Pulgago, que es entrenador de un equipo aquí bastante famoso, que es Scream, que dijo lo siguiente: Black, yo te entiendo por la parte de pues eso, que eres un creador de contenido y sería un contenido atractivo, ¿no? A ver cuánto tarda Black en subir a Global, a ver si está busteado, a ver si Black él solo puede subir a nivel 10, ¿no? Muchas preguntas que eso generan un debate de la hostia, porque ese siempre es el debate que tengo con mi figura. Y realmente la gente sé que le gustaría ver eso, y yo demostrar que puedo o que no puedo. O sea, tú puedes hacer esa serie, podrías tener mucha gente viéndote y tal, pero a costa de joder la experiencia de mucha gente, ¿crees que merece la pena? Y yo le dije, estoy completamente de acuerdo contigo, o sea, yo pienso exactamente igual que tú. Pero es que el problema que hay en Counter-Strike es a la hora de competir. Me explico. Yo no quiero competir a nivel profesional, no estoy con este TGD y yo con eso soy muy, muy feliz. Pero cuando tú en Counter-Strike llegas a Global, en Faceit llegas a los niveles más altos, en ese tal, ¿qué te queda? ¿Qué te queda como jugador semiprofesional que no quiere competir a máximo nivel, simplemente quiere disfrutar de la competición, pero a un rango que no sea dedicarte a ello 100%? Porque yo pienso una cosa, un jugador profesional es aquel que dedica el 100% de sus horas a competir. Un youtuber que se dedica a subir vídeos y luego a jugar, no se le puede considerar un jugador profesional. Si quieres decir semiprofesional, llamarlo X, pero eso no es un jugador profesional, porque hay mucha gente que se lía, ¿no? Si tú eres un profesional, tú le dedicas el 100% de tu vida a eso. Y en mi caso no es, porque yo soy creador de contenido. Es que lo que os digo, me parece que hay Valorant sí le puede meter un repaso a Valve. Porque es lo que os digo, si hacen un sistema de ranques que de verdad tengan ganas de jugar, ¿no? Que haya alicientes, es que se come al puto juego. Se come al puto content. Y eso me da miedo, en verdad. Valve... yo supongo que, a ver, en junio estaba la cosa de que iba a salir Counter, o sea, que iba a salir Source 2.
esperemos que salga y esperemos que pongan algo decente. A mí me toca los huevos y lo digo sinceramente, que en China... O sea, que vaya a salir Valorant competidor, tal y cual, y a China le den skin gratis por hacer eventos y hacer misiones. ¿Y el resto qué? ¿Qué hacemos mientras, sabéis? O sea, ¿qué hacemos mientras? Y ese es el debate que tengo yo ahora mismo conmigo. En plan, en Counter-Strike, yo actualmente solo juego por y para el equipo. Solo entreno por y para el equipo. La pregunta que muchas veces me he hecho es, si no tuviera TGD, ¿qué estaría haciendo en Counter-Strike? O sea, seguiría creando contenido, seguiría haciendo movidas, pero a la hora de jugar, es que no jugaría. Es que me iría a Valorant, porque es un juego en el que podría decir, bueno, pues voy a ver si sube nivel y tal. Porque para mí, desde mi punto de vista, el CSGO es quien es por la comunidad, porque es lo que os digo, no tenemos alicientes para jugar. Si nosotros jugamos es porque queremos mejorar individualmente y ya está. Porque actualmente cualquiera puede ser global. Si yo lo soy, todos vosotros podéis serlos. Y créeme que ser global no es nada del otro mundo. ¿Vosotros en qué otros juegos competitivos veis que ser el rango más alto de todos no significa nada? En Counter-Strike es que todo el mundo te lo puede decir. La gente que juega más o menos bien te lo va a decir, te va a decir, es que el Counter Global tienes que ser nivel 10 de Faceit, tienes que ser el nivel más alto en SEA, tienes que tener ciertas cosas para considerarte buen jugador, pero ser global es que lo puede ser todo el mundo. Y eso es una cosa que a mí me enfada. O sea, es en plan, es que en ningún otro juego pienso que pasa lo mismo. A lo mejor habrá juegos perdidos que me llegáis y tal, pero no sé. Yo creo que me entendéis por dónde voy. Valve debería cambiar el sistema de competitivo. Valve en su entonces lo que hizo fue, porque hubo una época, que no sé si alguno de vosotros os acordaréis, en la que había muchísima gente en rangos altos, muchísimo global. Valve lo que hizo fue una reestructuración sin cambiar nada de los rangos. Básicamente hizo una reestructuración, por cierto, que me salga más rosa, por favor. Y ya está. Y básicamente ahora hay menos globals, pero es que siga viéndolos. Y ya, como digo, si sumamos el tema de los chetos y tal, por cierto, bonita que me acabo de pasar en toda la cara, apaga y vámonos. Pero básicamente eso es todo lo que quería hablar hoy con vosotros. Sé que son muchas cosas, pero me gustaría que hubiera un debate sano en los comentarios, como siempre. Que digáis vuestra opinión, que digáis qué creéis que va a pasar con la salida de Valorant, si Valve se va a poner las pilas, si Source 2 tiene que salir inminentemente, si con una reestructuración de competitivo ya sería más que suficiente para hacer competir a Valorant, porque yo creo que con tan solo eso, o sea, la gente que le gusta el Counter va a seguir jugando al Counter por muchos juegos buenos que salgan, y eso es una realidad y es lo que hay. La verdad es que me da pavor, ¿no? Con una empresa competidora, venga, con toda la maquinaria, y ellos sigan al helado, sigan ahí diciendo pues... No sé si me entendéis, ¿no? Pero en fin, chicos y chicas, ya llevo 60 cajas, que yo creo que está bastante bien. Llevo 12 minutitos, así que voy a hacer una cosa. Voy a abrir las 40, pero voy a cortar las mejores aperturas y nos despedimos del vídeo, a ver si me sale el cuchillo. Y chicos y chicas, aquí viene el contrato final. No me ha salido nada, no me ha salido ni una rosa en las últimas 40 cajas. He comprado 3 novas antiques para hacer el contrato y ver qué es lo que me sale, pero lo dicho, en 400 cajas no me ha salido nada. De hecho, he puesto las... o sea, con estas... con lo que me ha salido las 300 cajas, he podido hacer esta nueva apertura de 100. Así que básicamente he perdido todo lo que tenía. Y lo único que me va a quedar es este arma. 15% de que me toque la camaleón, no la queremos. Tenemos la Neon Revolution, pero yo pienso que la que más nos interesa, fijaros lo que os digo, es el AWP Asimov, que serían unos 65 euros. ¡Vamos al lío! Que no nos haga, por cierto, por favor, las famas. O el AK o el AWP, las famas no. 3, 2, 1. Esto es un desastre, chicos y chicas. Ay, me tengo que retirar. No me ha salido un cuchillo en todo lo que llevamos este año y habré abierto 4.000 cajas. Literalmente, no os miento. Me despido de este vídeo ya, de corazón. Muchísimas, muchísimas gracias por el apoyo. Si queréis más aperturas como esta, reventad el botón de like. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima.